Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que a todos los aficionados del pastor alemán en el momento primario de nuestra vida como criadores o aficionados nos llega, y es cómo comprar un cachorro de pastor alemán. Primero piensa para qué lo quieres. ¿Lo quieres como mascota, para guardia y protección o para compañía, para que te apoye en algún trabajo? Piensa en eso, es muy importante para que decidas el carácter. ¿Qué quieres? ¿Un macho o una hembra? Un macho es más grande, más corpulento, pero también es dominante y más sucio. Una hembra es más sumisa, más leal, mejor seguidora y más limpia, además de que la puede reproducir fácilmente. ¿Dónde lo compras? En anuncios es muy riesgoso, te pueden engañar. En tiendas es más seguro, te dan garantía de salud, aunque no garantía de la calidad de sangre. Lo mejor es con un criador, él sí es un profesional. Las características que el criador debe tener son las siguientes. Debe estar afiliado al club de raza o a la Federación Cinológica Internacional, tener años de experiencia y debe darte referencias de otros clientes a los que ya les vendió perros para que los veas. Siempre compra perros con pedigrí. Esto te certifica la pureza de la raza, los orígenes de la sangre de tu cachorro, además de que fue una crianza legal y legítima, y fomentas también la raza del pastor alemán. Otras ventajas que te otorga el pedigrí es que te garantiza que el perro está libre de defectos de raza, como hernia, ictioquidismo, defectos de mandíbula. Además, el cachorro viene tatuado y con microchip, y eso te da certeza de que es el ejemplar que compraste. Cuando estés con el cachorro y en el sitio donde vive, revisa que sea un cachorro activo, que te siga, que sea curioso. Pide que le den de comer y fíjate que sea comelón, que sea juguetón contigo y con sus hermanos. Eso es buen signo. En la cuestión física, checa que el perro esté limpio, que no tenga signos de diarrea, que el pelo esté brillante, que tenga el pelo corto en la cabeza, el cuerpo fuerte y pesado, que no tenga lagañas ni moco y que no tenga heridas. Debe ser un perro sano. Pide que te den de garantía 2 semanas de salud, que te den garantía contra displasia, que te garanticen que el perro va a levantar sus orejas, y también, si lo quieres competir, contra defectos que puedan ser descalificatorios. Los documentos que te deben incluir en el momento de comprar tu cachorro deben ser el certificado de pedigrí, la cartilla de vacunación y desparasitación, una garantía de salud por escrito por 2 semanas como mínimo, las instrucciones de manejo llegando a casa y un teléfono o correo web para el contacto con el criador. Entra a www.jdelobos.miniperros.com y ahí recibe nuestro boletín gratuito después de que te suscribas. Ahí encontrarás también videos tutoriales como este, recibirás ebooks y asesoría gratuita. Visítanos. Adiós.